Él tuvo 12 hijos, al momento de morir dejó su herencia a sus 12 hijos. Esa herencia luego pasó a una enorme cantidad de nietos, no sé cuántos son exactamente, una banda. Una banda, sí. Y el conflicto se da en 2019, cuando una de las nietas de Carlos Nicanor Paz se enferma gravemente y su empleada doméstica se las ingenia como para quedarse con todos los bienes. Esto es para contarte en una línea en la historia en la que nos metemos hoy. Primera esta historia, Karina, buenas tardes, ¿qué pasa con María del Carmen Ávila Paz? Pasa con muchísimas personas mayores, adultas mayores, que muchas veces no tienen descendencia, que tienen una persona de confianza, un administrador, y que al declinar la salud psíquica especialmente o cognitiva, empiezan a ver allí una oportunidad para hacer algo que se llama circunvención de incapaces, ¿sí?, que es cooptar la voluntad, hacer firmar papeles. No es una propiedad, no son dos, no son tres, son 8 al menos. La última, la propia propiedad de esta nieta, última nieta de Carlos Nicandro Paz, fundador de Carlos Paz. Bien, fantástico. Lo que les propongo, porque ya el abogado está levantando la mano, lógicamente, Cazorla quiere hablar, pero antes vamos a ver el informe que preparó a la tarde, ¿eh? Herencia millonaria y escándalo, el entramado secreto para llevar adelante el delito, ¿eh? El juicio por la herencia del fundador de Villa Carlos Paz, fíjate. Carlos Paz, estafa, muerte, herencia millonaria y escándalo. Todo comenzó en 1930, tras la muerte del fundador de Villa Carlos Paz, Carlos Nicandro Paz, quien dejó todas sus tierras a nombre de sus 12 hijos. Esos bienes pasaron a los nietos del fundador y el conflicto mayor sucede cuando uno de ellos, María del Carmen Ávila Paz, una escribana muy reconocida en la villa, terminó siendo estafada por su ex mucama, Lorena Vega. Esta persona, la escribana, en el juicio que tenemos hoy, se discurre sobre una serie de donaciones que hace en un periodo de 8 meses durante el año 2013. En ese periodo se desprende de más de 6 departamentos, 2 lotes, un edificio de playa de estacionamiento en pleno centro de Carlos Paz y lo más llamativo, de su propia casa. Todo en favor de esta empleada doméstica. En 2013, Vera se habría aprovechado de la enfermedad hepática que la dejaba en una situación de extrema vulnerabilidad para quedarse con los bienes y la fortuna de la familia. María del Carmen muere y Vera se queda con todo. Pero en 2019, la familia del fundador termina llevando a la justicia a la ex mucama. La acusación radica en que, aprovechando un estado de vulnerabilidad de esta escribana, que revestía una enfermedad hepática que la llevaba a tener episodios donde perdía su lucidez, a lo que se adiciona la muerte de su única hija, que era monja, era religiosa, lo que, digamos, la sumerge en un cuadro de duelo, sumado, sí, a la enfermedad que ella tenía. Finalmente, Vera fue hallada culpable del delito de defraudación por circunvención de incapaces y condenada a 3 años y medio de prisión. ¿Qué pasó finalmente con los bienes de esta heredera? ¿Cómo es la situación de la ex mucama que quiso quedarse con el legado de Carlos Paz? Toda la verdad, ahora, en A la Tarde. Increíble esta historia, increíble. Yo desconocía esta situación, bueno, por ahí ustedes ya no estaban al tanto de esta impactante novela. Pero la verdad que está impactante, novela, ¿no? Impacta, Karina, que además toca de lleno la historia de Carlos Paz. Claro. Carlos Nicandro Paz es el hombre que fue el desarrollador urbanístico de Carlos Paz. No existía ese lugar. Él heredó 5.600 hectáreas que luego se inundan para hacer el dique San Roque, el más grande del mundo cuando se construyó. O sea, fue señero en una obra de infraestructura de este estilo. Un visionario. Y corrió la casa a los faldeos. Hizo un hotel de 4 habitaciones, sí, y empezaron a caer amigos. Y dijo, che, me parece que hay un atractivo, sí, en esto que era la ruta, la vieja ruta Lima, para poder tener una salida al Atlántico. Ahí empieza. Y la primera escuela de Carlos Nicandro Paz fue para sus 12 hijos. Claro. La primera escuela de Carlos Paz es la que se educaron los hijos y también esta mujer, María del Carmen Ávila Paz, que tiene datos un poco oscuros en esta última etapa, porque hablamos de depresión,
de un problema hepático, obviamente un problema que afectaba situaciones donde tal vez una mala asistencia alimentaria podía hacerla caer en un vaído donde ella firmara un papel incorrecto. Claro, pero cualquier persona que está que es responsable de ella, de su salud, de su medicación, podía manipularlo, ¿no? Claro. Ecualizar un bajón como para hacerla firmar cualquier cosa. Bueno, sí, doctor. Ese tipo de delito, como muy bien lo decía Luis, que se trata de una de circunvención de incapaces, es un modelo especial de estafa. Y dice que en la materia de los delitos son incapaces los que con o sin declaración judicial en el momento de hecho padecen una disminución de su inteligencia, voluntad o juicio que los incapacita para resguardar debidamente sus intereses económicos. Sí. Vale decir, no necesariamente se tiene que tratar de una persona mayor de edad, sí, una persona inválida, una persona que puede tener alteraciones de sus facultades mentales, claro, o incapacidad, porque a veces heredan nenes. Ahora, Cazorla, con D'Amato nos miramos cuando escuchamos en el informe 3 años y medio de prisión para una estafadora profesional, una mujer que se aprovechó de tal manera de la vulnerabilidad de esta mujer. Me pareció 3 años y medio. No, yo me pregunto, aprovechando que está Cazorla acá, que es abogado, ¿cuáles son las pruebas? Si hay pruebas para realmente ¿inculparla? Claro. Mirá, yo te voy a contar la historia porque hoy estuvimos hablando desde la producción con la fiscalía, que está al frente de la doctora Batistela, y Marcelo muy amablemente nos suministró toda la información actualizada. Lo cierto es que se trató de un juicio en el marco de esta circunvención de incapaces donde efectivamente se probó y se condenó. ¿Por qué? Primero porque toda la familia sabía, toda la familia Paz tenía especial conocimiento que la abuela o la tía, de acuerdo a la posición de la familia, donde nos posicionemos, ella no quería enajenar ningún bien porque decía que era patrimonio de la familia Paz. Recordemos que vienen del general José María Paz, es decir, vienen de Prosapia, familia Patricia, que sobre todo el estandarte más importante es su apellido. Y el patrimonio y su apellido son dos ligamen que siempre van a estar entrelazados. Y lo que más llamó la atención, perdóname Luis que termine, es el vaciamiento de la caja de seguridad, donde por ningún motivo la tía o la abuela iba a tocar esa joya. A ver, ese es el punto. Ahí empieza la primera duda. Primero, en la cesión de una propiedad, una sobrina de esta mujer, María del Carmen Ávila Paz, la veía deprimida por la muerte de su hija y le dice, ¿por qué cediste esta propiedad? Y ella no le sabe responder muy bien, porque vivía con la persona que la cuidaba, era un asistente personal. Sí. Luego la desesperación ocurre con la apertura de esa caja y la desaparición de un sello honorífico de jerarquía militar. Era un sello del general José María Paz, uno de los próceres de la Argentina, que ella guardaba y atesoraba por pedido de su padre. Ajá. Ahí, esta sobrina de una mujer muy mayor, deprimida, con problemas hepáticos, María del Carmen Ávila Paz, entiende que algo estaba pasando muy grave. Perfecto, Luis. Mira, acá tenemos una placa con todos los bienes que se habría robado esta mujer. Vamos, Luis. 6 departamentos, obviamente todos en la localidad serrana, un edificio de playa de estacionamiento de 4 niveles en pleno centro de Carlos Paz. Digo, fortuna. Hoy por hoy es fortuna. El negocio fortuna. Estamos hablando factura. De 400 a 600 pesos la hora de estacionamiento. Mínimo. Una caja de seguridad con todas las joyas familiares. Sí. No quiero dar precisiones porque esto está en investigación, pero se habla aproximadamente de 8 kilos de oro. Mínimamente. Porque recordemos que las joyas antiguas tenían muchísimo valor y en general se usaban piedras preciosas, eran pesadas. Con cantidad de oro, claro. No, incluso la mansión donde vivía la heredera, ¿no? Era una casa muy importante. Si bien todos sabemos que de las riquezas iniciales de las familias patricias, luego a lo largo de las generaciones se va achicando, pero era tanta la riqueza. A ver, ¿la hija de esta mujer que estaba enferma había muerto? Sí. Murió pocos meses antes. La monja. Era una monja de clausura. Perfecto. Por tanto, murió. Y los bienes, de esta mujer, ¿a quién iban a pasar sobrino luego, digamos, en su voluntad final, en su testamento? Ese es el punto. La herencia puede ser herencia lateral, el doctor me va a saber indicar mejor. Pasa mucho, a ver, hay 30.000 propiedades en los últimos años que lo ceden personas mayores que fallecen sin descendencia, por ejemplo, a la Iglesia Católica. Sí. Y la Iglesia aquí, la Curia Metropolitana, tiene una dependencia de administración de esas propiedades que luego se alquilan a beneficio de la Iglesia. Sí. El tema es cuando antes se mete alguien tratando de cooptar la voluntad de una persona vulnerable. Definitivamente. En este caso en particular, además hay muchísimas propiedades
que no son parte de la investigación penal y sí lo van a hacer de la investigación civil. ¿Por qué? Porque con pocos documentos, lo importante de todo esto, y de acuerdo a la información que recabamos en el día, lo importante de todo esto es que Lorena Vera no actuó sola. Claro. Tuvo necesariamente que acudir a profesionales, a médicos, a abogados y escribanos. Y todos fueron parte de una mega investigación donde por el momento la única sindicada responsable, y digo condenada a 3 años y 6 meses de prisión, como decía el informe, fue Lorena Vera. Ahora, Lorena Vera, como bien dijiste, tuvo, digamos, secuaces, cómplices para poder llevar a cabo esta gran estafa. ¿Qué pasó? ¿Cuántas más personas están presas o han tenido que purgar alguna pena? Presas todavía ninguna. ¿Por qué? Porque la identificación probatoria, o por lo menos lo que se podía probar, estaba relacionado directamente con la empleada doméstica. Esta persona que se llama Lorena Vera, que actualmente tiene una sentencia firme. Vale decir que un tribunal, el de la circunscripción segunda, Cámara Segunda, sí, efectivamente, compuesta por 3 integrantes, encontró penalmente responsable a la señora Lorena Vera, sí, y a partir de ahí le impuso la condena de 3 años y 6 meses. A partir de ahí, sí, empezaron, se abrió la nueva investigación respecto a quién la habrían ayudado. Perfecto, Luis. Y ahora, ¿hay más información acerca del vínculo que existía entre Lorena Vera y la dueña de todo este arsenal de propiedades y bienes? ¿Debía haber una relación de cariño, de confianza? En principio era de servicio, era una relación que tenía no más de 5 años. Sí. De allí en más empieza a acrecentar este vínculo cuando empieza a vivir lo que es la dolencia de la hija. Claro. De esta mujer, María del Carmen Ávila Paz. Esta mujer fue muy condescendiente, muy, muy compañera para asistir, para acompañarla justamente en la dolencia de su hija. El tema posteriormente viene con la depresión. Hay 2 cuadros que se cruzan, que son muy problemáticos. Depresión en un adulto mayor, claro, y además un problema hepático. Lo que llama la atención, tanto a parte de la familia que denuncia como a la justicia, es que en 8 meses solamente logra sacarle o que le done, sí, 6 propiedades, ¿sí? Sí, 6 departamentos, sí, 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 una playa de estacionamiento y una mansión. ¿Te puedo decir algo? Ahí adhiero un poco lo que decía el doctor. Una persona sola no puede hacer semejante estafa. Más allá de que uno puede empezar a debatir lo miserables que son las personas cuando hay mucha guita en el medio, sea familia o no sea familia, cómo se aprovechan de la vulnerabilidad del otro para poder sacar. Pero para sacarle todo eso, no, más allá de ser condescendiente y de tener un cariño y tener esa manipulación para lograr el objetivo, no da la sensación que... No por subestimarla, de hecho no la conocemos, sí, pero no da la sensación que sea una persona sola para hacer... Ahora, ¿pudo estafa haber pasado, les pregunto a todos, que Lorena Vega haya ganado el cariño y la confianza de esta mujer? Ella era quien la acompañaba, su hija no estaba con su madre, su hija era una monja de clausura. ¿Pudo haber pasado que esta mujer decidiera donarle de verdad a Lorena todos los bienes? Sí, y sería legítimo, sí, ¿por qué no? Pero tendría que haber pruebas de eso. Tendría que haber firmado, claro, ante escribano mínimo, dejar el cederle, si... me imagino vos, Robert, deberás saber, el cederle las propiedades. Porque si no caemos, bueno, en lo mismo que caíamos el otro día. Les voy a responder en un sentido negativo. A ver, ¿por de qué acuerdo no? a la investigación de la doctora Laura Battistelli, que tomó varios testimonios a toda la familia que compone, sí, Ávila Paz. Sí. Dijo, de las declaraciones que se han tomado, se determinó que el escribano era una persona apegada a sus bienes materiales y quería que permanecieran en la familia. Claro. Tan es así que en una oportunidad uno de sus sobrinos, que se llama Carlos Ávila, que es además la persona que se presentó, perdón, Marcelo Gabriel Ávila, que es, ajá, además el querellante en esta causa, dijo que en una oportunidad uno de los sobrinos de María del Carmen quiso vender una propiedad y como tenía un valor quizá muy importante para la familia, más que un valor patrimonial, decidió adquirirlo ella por sus propios medios. Es decir, que si un bien que le representaba algo de la etimología familiar o del patrimonio de la familia, así no tenga valor de realización en el mercado, lo quiera tener para sí, determina claramente que lo que dice la fiscal es tal cual. O sea, es que decir, a priori se descarta, entiendo toda la circunstancia emocional, pero a ver si la producción me puede volver a dar la placa, porque vamos a hablar de plata. Estamos hablando de una familia patricia. Sí. Estamos hablando de una familia que tiene en su poder una caja de seguridad con joyas y demás. La verdad,
con la historia que me relataron, no sé si entre Luis y Roberto me pueden ayudar, me resulta bastante poco este panorama. Este patrimonio, calculale 6 departamentos, $1 millón cada uno, porque en Córdoba en general son caras las propiedades, son $6 millones. Acá hemos hablado de herencias de 10, de 20 millones de dólares. Estamos hablando de mucho patrimonio del fundador de la provincia. Pero quizás es lo que pudo esta mujer sacarlo, robarlo. No, lo que yo me empiezo a preguntar que si en realidad esto no figura en los papeles, pero si antes era mucho más amplio y se lo fueron robando desde otro lugar. Lo que sí se descarta, Diana, me parece, en base a lo que dice el doctor y lo que cuentan los familiares, los sobrinos o lo que fuera, es que más allá de haberle tomado mucho cariño a esta persona que la acompañaba, da la sensación que no hay posibilidad de que en un acto de amor y de condescendencia decida donar o ceder cuando era tan apegado a la familia todo lo que tenía que ver. Hay dos cuestiones que hay que dejar bien clara. La primera, que tiene que ver con la actuación en la intervención penal por el delito de circunvención de incapaces, es decir, abusar de una persona en una condición de incapacidad, donde se denunciaron una serie de bienes de los pocos que se conocieron, que habían sido espuriamente transferidos, al mega juicio que se está haciendo en el ámbito civil. Ahí sí hablamos de muchos millones de dólares. Ahora me cierra, esto es poca plata. Estamos esto es lo que se denunció, que se conoció ahora en el fuero penal. Ah, pero la estafa es mucho más grande. Muchísimo más grande. Ahí está. Pero ¿de cuánta plata podemos hablar, Roberto? De 14 edificios de nombre Miralejos, que estarían dentro de Córdoba, en particular en Carlos Paz, muy conocidos, Luis, parte de la familia Paz. Un dato sobre María del Carmen, que es lo que enciende las alertas familiares. María del Carmen Ávila Paz no era una persona que tenía un joyero con nada, sus objetos de personales. Era la que guardaba el acervo familiar. Por eso este sello militar del general José María Paz indudablemente llamó la atención a la familia. 3 de ellos son los que se ponen en alerta y arrancan la denuncia con esta persona. Y acá no es un juicio de valor patrimonial de si Lorena antes era una mujer humilde y terminó siendo una mujer millonaria. La familia analiza la rapidez de la cesión de las propiedades y otro punto que es más delicado, la rapidez del deterioro del estado de salud de esta mujer, de María del Carmen. ¿Una mujer de qué edad? ¿De qué edad? Una mujer octogenaria. Octogenaria, ahora, bueno. Sí. Yo lo que quiero preguntar es, María del Carmen Ávila Paz, ¿no? Es una de las nietas. Ustedes dijeron que tenían muchos nietos, una banda, dijiste vos. ¿No tenía contacto con el resto de la familia? ¿No la iban a ver? ¿No la visitaban? Porque por ahí vos, en la charla, en la visita, te das cuenta de quién es la empleada, conocés uno que ha pasado por tener a adultos mayores al cuidado de otra persona. Uno llega a establecer un vínculo con la persona que cuida a tu tía, claro, tu abuela o a quien sea. Sí. Digo, ¿nadie percibió nada? Uno de los familiares lo que dice es, tiene luto por la muerte de su hija monja, se encierra, luego la depresión, y luego una vulnerabilidad que hace que cada vez que la quisieran visitar decía, hoy María del Carmen no puede atenderlos. Decía Lorena. Entonces dice, ¿la aislaron? Ahora, ¿te puedo decir algo? Recién dijiste algo que me quedó picando. Digo, entiendo que muchas veces es cierto lo que vos decís, Lucas, la gente muy mayor que tiene algún deterioro cognitivo o lo que fuera, a veces uno puede ver el abuso o la manipulación del otro, y a veces no. Son tan amorosos y lo hacen tan bien que engatusan a todos. Ahora, lo que a mí me llama la atención, y ahí me parece que quizás la justicia podría verlo desde otro lugar, o pregunto si se puede. Esta mujer además la cuidaba. Sí. O sea, era la que la proveía de los medicamentos. La alimentaba. Todo. Digo, pero a lo que voy es a esto. La que tenía el control, Débora. La que tenía el control. La que tenía el control. Sí. Por lo que acaba de decir Luis, tuvo un deterioro de salud bastante notable y murió muy rápidamente en ese deterioro. Entiendo que tenía una enfermedad de base, no digo que no. Sí. Pero esa rapidez, si es justificable que no lo sea, o sea, que debería haber, que fue rara, extraña, quizás también se la puede señalar, acusar o investigar desde otro lugar, más allá de esto que estamos hablando, porque claro, se murió, porque además, tan rápidamente. La enfermedad la tenía de hacía bastante tiempo y la llevaba bien hasta que apareció esta... ¿Se practicó una autopsia de la muerte de esta mujer? Sí, eso seguro que sí. Digo, además creo que también murió en la casa, ni siquiera murió en la casa, un centro médico. Por lo tanto, es obligado a hacer una autopsia. ¿Pero hay manera de investigar eso? Mira, no estaba en el objeto de la investigación la determinación de las causales de muerte, sí un delito de corte patrimonial. ¿No le resultó raro que muriera rápidamente? Mira, te voy a dar un dato que es muy importante en función de cómo lo estás enfocando vos a partir de lo que dijo Lucas. La circunvención de incapaces tiene siempre un denominador común cuando se trata de personas adultas mayores. Sí. Generalmente tienen un pico de depresión muy agudo en muy poca cantidad de tiempo. ¿Por qué?
porque muchas veces quienes las cuidan, no estoy generalizando, pero casualmente las investigaciones de las que formé parte tuvieron ese denominador común, las golpean, no las alimentan bien, le dan mal los medicamentos con un propósito de tenerlas deterioradas. Aceleran el pronóstico de muerte o la situación de depresión que a su vez le acelera el pronóstico de muerte. Cualquier similitud con la realidad y de los casos que estuvimos viendo de personas mayores sin dar ningún ejemplo particular. El ejemplo y nos van a saltar siempre un montón, semana pasada, semana anterior, nos van orbitando un montón de nombres muy conocidos. Que son cuidados por determinadas personas, no estoy haciendo referencia a ninguno particular y a todos en general, que pero empiezan te pregunto, a tener indicadores te pregunto, comunes. Sabemos que las enfermedades hepáticas, lamentablemente, son unas de las más veloces. No sé qué enfermedad hepática, si era un simple malestar o si era una enfermedad más compleja. Pero una enfermedad hepática, chicos, es una de las que más rápido se lleva a la gente de este mundo. Sí, es digo, verdad. El deterioro que pudo haber sucedido, pudo haber sido producto del desgaste mismo del cuerpo. Sí, pero si encima está mal cuidada. Por eso te estoy diciendo. Permítame ir un segundo antes del fallecimiento de esta mujer, María del Carmen Ávila Paz, que tiene que ver con que una persona con una descompensación hepática, por ejemplo, por glucemia, puede tener vaídos en su memoria. Sí. Entonces, esa es la duda solamente que está investigando. A mí me sorprende que, valga la redundancia, que no le sorprenda a la familia esta muerte. No, ¿qué rápida te sorprende? ¿Les importa la plata más que bueno, la persona? Bueno, pero digo, pero están acusando a una persona, a eso me refiero. Entonces, me sorprende que esa mujer haya muerto rápidamente y que digan, bueno, listo, a ver qué pasó y miren para otro lado. Totalmente. Bueno, realmente una novela. Seguramente retomemos esta historia en algún otro momento cuando tengamos más información, pero realmente la historia es apasionante y bueno, y hay que ver cómo continúa, ¿eh?